Bienvenido, Leo, bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy Adara para aquellos que no me conocéis. Gracias por llegar hasta aquí. Vamos a realizar para ti la tirada de tu próximo amor. Esta tirada es para solteros y solteras del signo de Leo o ascendente en el signo de Leo. Puede que no conecte contigo por tu edad, tu situación actual. Para eso tienes las tiradas generales mensuales, en las que sí puede haber una conexión un poco más afín a ti. Vamos a hacer una tirada de tres filas con siete cartas cada una que representa el pasado, presente y futuro para tu próximo amor. Vamos a preguntar por ti, Leo, cómo será tu próximo amor durante los meses de 2018 o aproximadamente en el periodo de un año. Vamos a conectar contigo, Leo. ¿Cómo será el próximo amor del signo de Leo? ¿Cómo será el próximo amor del signo de Leo? ¿Cómo será el próximo amor del signo de Leo? Vamos a extender primero tu fila del pasado. Con siete cartas. En las que nos habla de diferentes tipos de relaciones que pudo haber en tu vida, Leo, dependiendo de cada Leo y su situación personal. Relaciones que vienen muy marcadas desde el pasado, relaciones incluso karmáticas que pudo haber en tu vida, personas que pudieron estar fuera de tu lugar de residencia con las que podías mantener un amor o una relación. Algunos de vosotros incluso habéis estado casados o comprometidos, pero la relación por alguna situación en concreto, incluso algunos de vosotros también habéis tenido familia con esas personas. Por alguna situación en concreto la relación se fue marchitando o la relación entró en un punto en el que se hacía daño el uno al otro. Ya no era una relación plácida. Vamos a ver la parte presente para los Leo, hombre y mujer. A ver qué es lo que aparece en vuestro próximo amor en la parte presente de los próximos meses. Para los hombres Leo aparece la carta de la sacerdotisa, que nos habla de una mujer muy inteligente que está próxima a aparecer en vuestra vida, si no ha aparecido ya. Una mujer muy inteligente, una mujer que puede tener un atractivo que no sea muy llamativo, pero sí algo que a ti te llame la atención, que te guste de esa persona en concreto. A lo mejor son los ojos, la mirada, a lo mejor es la boca. Quiere decir que no es una persona atractiva a nivel general, de las que llaman muchísimo la atención, pero sí que tiene algo para ti significativo. Como te decía, es una mujer inteligente, es una mujer trabajadora, es una mujer con un mundo interior muy rico. Y es una mujer con la que vas a poder tener muy buenas conversaciones, va a tener una educación muy notable, va a tener un saber estar muy notable. Es una mujer cariñosa, aunque le va a costar sacarlo profundamente. Es decir, que le va a costar hasta que pase un tiempo sacar pues todo el amor, todo el cariño, todo el fuego interior que tiene en su corazón. Esta mujer puede que esté lejos de ti, es decir, que no está alrededor de tu residencia habitual, que tengas que hacer viajes o desplazamientos o esa persona tenga que hacerlos para poder tener un encuentro contigo. También puede ser una persona que la encuentres en torno al terreno laboral o por donde puedas moverte en temas económicos y laborales, dependiendo de tu edad. Para las mujeres en la parte presente no me aparece ninguna persona en este momento. Sí me aparece en la parte futura, es decir, que vosotras a lo mejor estáis un poco más paradas o necesitáis tener más vida social o a lo mejor estáis muy pendientes ahora de vuestra casa, de vuestros hijos, de vuestro hogar o de vuestro trabajo o necesitáis un periodo de soledad o a lo mejor es que aún no ha entrado esa persona en vuestra vida.
sí que me aparece en la parte futura para las mujeres Leo como una carta del emperador, que es un hombre con un carácter fuerte, es un hombre con una posición muy buena a nivel económico y laboral, es un hombre atractivo, es un hombre dominante, es un hombre con las ideas claras y que quiere una estabilidad y necesita una estabilidad. Pero hasta que se enamore, a lo mejor es inconstante en su relación y puede que no ponga mucho esfuerzo al principio, hasta que se enamore de vosotras. Eso creo que lo tengáis en cuenta porque puede ser una persona muy variable, inconstante, que no mantenga una relación desde el principio estable, sino que vaya y venga hasta que se enamore. Estas personas para vosotros me parecen como personas idóneas para mantener una relación. De momento son oportunidades que van a entrar en vuestra vida y que está por determinar si se van a quedar. Esta sería vuestra tirada, Leo, para vuestro próximo amor. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.